Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial aquí en TV de Primera Plana. Pues bueno, se consumó lo que tanto se había dicho, lo que se le prometió a una persona que ya no está. Como dicen, no necesitamos reelegirnos para seguir gobernando. Y en este caso es López Obrador. Ricardo Monreal, este personaje sumiso, este personaje sumiso a una persona. No es ni ¿cómo se dice? Nada tranquilo. Cuando lo vieron que se fue en un helicóptero, dijo, y lo seguiré haciendo. Pero obviamente la presidenta le dice, oye, no, tenemos que dar el ejemplo de austeridad. Y como perrito, como dice ahorita Ciro Gómez Leyva, inmediatamente dijo, perdón, no lo vuelvo a hacer. Ahorita ya se consumó en la noche. Estaba viendo aquí cómo Ricardo Monreal dice, pues adelante, ya el pueblo mexicano tiene lo que quería. Les voy a leer exactamente lo que puso en ex el senador Ricardo Monreal, perdón, diputado. Luego de un debate amplio, ¿cuál debate amplio? Si ni siquiera hacen nada, son levantadedos. Hoy se aprobó en lo general y por mayoría calificada la extinción de los órganos autónomos, un compromiso que adquirimos con el pueblo de México y estamos cumpliendo. Los recursos que mantenían estos organismos se reasignarán y su función se mantendrá. O sea, por supuesto, vean lo que dicen la gente que está comentando este tipo de situaciones. La Cámara de Diputados dio un manotazo autoritario y desapareció 7 organismos autónomos. El operador de esta monstruosidad es Ricardo Monreal, y quien dio la indicación, acatada por supuesto por Claudia Sheinbaum, fue Andrés López Obrador. Hoy se consumó la destrucción de un derecho que los mexicanos habíamos adquirido hace 20 años. 7 organismos autónomos que se van a reasignar a dependencias, a dependencias que supuestamente van a ser juez y parte. De hecho, ahorita el asunto es el INAI trae una serie de conflictos muy importantes. ¿En qué sentido? Porque sepultan al INAI 6 órganos autónomos, dice. Los ciudadanos deberán ahora solicitar información directamente al gobierno. O sea, si ahorita, cuando estaban los organismos autónomos con López Obrador, nadie les hacía caso. Ahora imagínate que desaparecen, se reasignan a diferentes dependencias y en este caso nos va a resultar más complicado. La gente del INAI dice que hay información muy valiosa de los mexicanos que el gobierno va a tener consigo, inclusive los biométricos. Dice, no sabemos qué hacer. Estaba comentando con Ciro Gómez Leyva, la comisionada del INAI, dice, no sabemos qué hacer porque esta información no pertenece al gobierno, pertenece a los mexicanos, es un banco de información importantísima, con biométricos, con todo, que debe de estar no en manos del gobierno. ¿Y qué van a hacer? Se les va a instruir para que lo entreguen. El gobierno va a tener tus datos y que, déjenme decirles, siempre el gobierno acaban de hackear toda una información del gobierno, de datos de varias dependencias, que ahorita no saben, inclusive hay una extorsión al gobierno mexicano, que si no entregan un dinero determinado, van a dar a conocer toda esa información y lo van a meter a la dark web, que le llaman, que es una, ¿cómo se llama? Una web negra, donde hay mil gentes que la utilizan para crímenes, para inseguridad. El problema es que van autónomos sin autonomía, dicen los periódicos. O sea, es decir, la simulación, los órganos autónomos e independientes serán absorbidos por el gobierno de la 4T y sus funciones asumidas por 5 secretarías de Estado, juez y parte. Comunicaciones, IFT, Instituto Federal de Comunicaciones, se va, el IFT se va a economía y COFESE se va a economía y el INAI se va a la nueva secretaría, creo que se va a llamar Función Pública, que ahora se va a llamar Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En energía se va a ir la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. A la SEP se va a ir la Comisión Nacional para la Mejora Continua y el INEGI va a absorber Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que era importantísima,
importantísima para nosotros los mexicanos, porque los dineros, miles de millones, millones y millones, se van de alguna forma a, supuestamente, a la política social y Sembrando Vidas, que es un ejemplo para la presidenta que lo puso ahora en esta reunión mundial del G20, pero nunca ha habido transparencia de realmente que la aplicación sea correcta. Hay una bola de muertos que se les da dinero, en fin. Imagínense ahora, ni modo que yo vaya a decir que soy fea, o que soy mala, o que soy rata. Pues no. Entonces, el pueblo mexicano, esto, fíjate qué curioso, ¿eh? Estos organismos autónomos fueron creados por la izquierda, empujados por la izquierda, en los años 90. La izquierda que hoy gobierna y que hoy los destruye, porque ya no le convienen. Porque simple y sencillamente, ya al tenerlos, los van a exhibir como lo que han sido muchos gobiernos de la 4T, corruptos, opacos, nada transparentes, siempre justificando, echándole a todo el mundo la culpa menos a ellos. En fin, una involución en los derechos humanos y en los derechos humanos dejaron a esa señora, la Rosario Piedra, que nadie la quería, ni los de Morena, y la dejaron. En fin, realmente la 4T ahorita, hay que pedir una reforma, como están de moda las iniciativas de reforma, hay que pedir una reforma, que claro que no va a ser esta hecha en el Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, que se reforme el poder legislativo, que desaparezca, no tiene caso, se convirtió en una oficialía de partes de presidencia. Lo que les mandan, eso dicen. Lo que les mandan, eso acá. Entonces, ¿para qué tienes tener a 500 diputados? Porque la oposición tampoco sirve, no sirve para nada. Tienen 140 y tantos votos nada más contra 379 que les regaló el INE de la sobrerepresentación y el Tribunal Electoral. Entonces, sí estamos los mexicanos en un estado completamente de indefensión, en una, dicen muchos los que saben y que estudian, una tiranía legal. Al menos en 2004 se construyó una tiranía legal para hacer lo que ellos quieran a partir del 2025. En fin, todo está muy calculado. Los mexicanos, lo que tendremos que hacer es simple y sencillamente ponernos las pilas como ciudadanos, organizarnos y estarles diciendo, en este caso, o sea, ¿cómo le van a entregar al gobierno tus datos? ¿Cómo? Los biométricos. Son datos muy sensibles de los mexicanos, que no tienen por qué tenerlos ellos, pero bueno. Pero si el mexicano seguimos como ahorita, enfiestados y en otra parte del planeta, pues no te quejes al rato, ¿eh? Cuando la tiranía legal te llegue y cuando tú quieras defender cualquier cosa. Ayer estaba viendo, me pasaron en un chat, ya lo compartí, dos jóvenes aquí de Hermosillo desaparecieron, de adolescentes de 17 años, uno es diabético, no lo encuentran, ojalá que los hayan, de verdad, ojalá que los hayan encontrado, ahorita no estoy enterada, pero ayer me lo pasaron y lo compartí. ¿Cómo es posible? Lo levantaron, él fue al Oxxo a comprar una batería para la parte de su equipo de diabetes. No los encuentran, los levantaron. Entonces, qué coraje es que el dinero del pueblo mexicano, del pueblo de Sonora, sea utilizado simple y sencillamente para una visión personalicísima de lo que debe ser el país. Y que no lo vemos, pero está presente, y que es López Obrador, toda esta estructura del Ejecutivo como del Legislativo, están obedeciendo a una sola persona, que no la ves, pero se siente. ¿Por qué se siente? Porque todo ese plan C que él propuso en febrero del 2024 se ha llevado a cabo con puntualidad y sin cambiarle ni punto ni coma. Vamos a ver los jóvenes, qué hacen los jóvenes. Que es el México que les están construyendo, porque ellos vienen, dijo Adán Augusto, por 50 años. Vamos a ver qué dicen los jóvenes, que de alguna forma son los que son los beneficiados, o en este caso, desprotegidos de una república que ya no es república, porque pues ahorita la sobrerepresentación está a todo lo que da. Vamos a mensajes y vamos a regresar contigo. TVD Primera Plana, tu canal.
Credit Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar Credit Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé Yupi! Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Regresamos a Voz Empresarial y ya tenemos al joven ahorita de UTH, el estudiante Sebastián Márquez, estudiante de la carrera de Desarrollo de Negocios. Muchas gracias, Sebastián, por aceptar la entrevista. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ver, gracias, Sebastián, a usted por permitirme. Gracias, al contrario. A ver, ¿por qué decidiste estudiar Desarrollo de Negocios? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué te atrae de esta carrera? Platícanos, Sebastián. Primera parte porque son mis capacidades. Porque ¿cómo iba a poder estudiar una ingeniería yo? Arquitectura, algo así. Perfecto. Y luego, porque yo siempre que me he dedicado a los negocios, que a vender chocolate, dulces, y ahorita vendo memorias USB desde los 18 años. Muy bien, perfecto. O sea, por ejemplo, ¿cómo ha sido esta experiencia académica en el perfil que te puede llevar a tener un buen empleo, Sebastián, o a ser tu propio empresario? ¿Cómo has sentido la carrera? Pues a mí se me ha hecho la mejor carrera porque me gusta, me apasiona. ¿Te gusta? ¿Cuáles son las materias que has cursado? ¿Cómo te has sentido? ¿Se te han sido muy difíciles tus maestros? ¿Cómo está el nivel académico ahí? ¿Cómo lo sientes? Pues a mí se me hace el adecuado, el adaptado y el entendible. Perfecto. A ver, otra cuestión que nos interesaría saber, Sebastián, esta parte de, bueno, si te gustara, cuando termines, que ya va a ser en diciembre, vas a terminar tu carrera. Te felicitamos, Sebastián, de verdad. Sí. Felicidades por terminar tu carrera ahorita en diciembre. Sí, pero le voy a comentar algo. Es que aquí la UT está dividida en dos títulos, el técnico y la licenciatura. Ajá. Terminaría el técnico, pero ahorita estoy cursando la licenciatura. Estás cursando la licenciatura, perfecto. Sí. Oye, Sebastián,
Si decides, por ejemplo, tener una empresa, ¿qué empresa te gustaría abrir? Mi sueño, y ya lo realicé en la tesis del técnico, es tener una productora musical urbana. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué sirve o cómo está? Es un estudio de grabación, una casa musical, pero para género urbano, ya sea rap, el reggaetón. Oye, muy bien. O sea, ¿te gusta la música? Así es mi pasión. Es tu pasión y lo quieres convertir en un negocio. Así es. ¿Y cuál sería el modelo de negocio? O sea, ¿qué ofrecerías? O sea, ¿qué ofrecerías al mercado? Pues grabar a artistas que de la calle que no cuentan con el apoyo. Y darlo a conocer a redes y subirlo a redes. Sí. Muy bien. A ver, como dices, tú tienes una vulnerabilidad, pero de alguna forma esto no te ha detenido en cumplir tus sueños para terminar tu carrera. ¿Qué les dices a los jóvenes o a las personas, inclusive no tan jóvenes, que están estudiando, que a veces se sienten pues realmente detenidas o simple, sencillamente no lo quieren hacer porque se sienten que no lo pueden cumplir y tú estás cumpliendo este sueño de terminar tu carrera? ¿Qué les dices a ellos, Sebastián? Pues yo les digo que a pesar de todo sigan con la meta, ¿no? Alto, que no tienen que pensar en otra cosa más que en el objetivo. A ver, tus padres siempre, sobre esta firmeza tuya de seguir y que nada te detenga, ¿qué te dicen tus papás? ¡Qué orgullo para tus papás, Sebastián! Pues tú, mis papás no vivo, yo me quedé con mi abuela y su esposo, que son mis papás. Pues está, pero son tus papás, Sí. ¿Y cómo se siente tu abuela? Pues mira, al principio mi mamá se negaba porque pensó que se me iba a hacer muy difícil y me ponía muchos peros, muchas trabas. Pero gracias a Dios estoy aquí, no me lo ha dicho, pero sé que está orgullosa de mí porque pues, yo siempre que lo dije en mi mente que tal vez no lo estés viendo ahora, pero algún día estarás orgulloso de mí. Claro, y todos estamos orgullosos de ti, Sebastián, de verdad, muy orgullosos. Y mi papá pues siempre que me dijo desde niño que lo único que me iba a dar algo bueno era la escuela, que no la dejara por nada del mundo. Así es, Sebastián. Porque son las armas, son los instrumentos que te van a permitir desarrollarte y cumplir tus sueños. Entre más preparado estés, Sebastián, es mucho mejor para ti. Entre menos estudiemos, entre menos tengamos las capacidades suficientes para enfrentarnos a un mercado desafiante como el actual, pues es más complicado. Pues qué bueno, Sebastián. A ver, ¿cuál ha sido, cómo te autodefines? O sea, ¿qué es lo que te ha mantenido tan firme, Sebastián? ¿Qué ha hecho que estés aquí ahorita? Te estamos entrevistando, vas a terminar tu carrera. ¿Qué valor tienes tú que te ha mantenido tan firme? Mi perseverancia. Tu perseverancia. Y para mantener perseverancia duele. El mantenerse. Bien. ¿Qué has hecho? No duele, no sirve. Exactamente, Sebastián. Has dicho una gran verdad. Si no duele, no sirve. Excelente. Tienes una gran sabiduría, Sebastián. La UTH, según tu perspectiva, ¿qué necesitan alumnos, en este caso, con alguna discapacidad, alguna vulnerabilidad? ¿Qué hace falta para que estén de alguna forma desarrollándose, ser funcionales en una universidad? Por ejemplo, vamos con el segundo sorteo ya. Ahorita se lanzó ya el segundo sorteo para este carro Kia 4 para el 9 de mayo. Si este dinero es para ustedes, ¿qué necesitan ustedes, por ejemplo,
para ser funcionales? ¿Cuál es la necesidad que tienen ustedes más importante? Pues principalmente la mayor falta que nosotros como personas con discapacidad batallamos es los traslados, que muchos transportes no están adaptados. Estos recursos que generosamente la comunidad aporta a través de un boleto, ¿en qué te gustaría que se vieran traducidos? ¿En qué? ¿En qué? ¿En movilidad? ¿En aire acondicionado? ¿En qué crees tú que a ustedes les serviría? A ustedes, pues, los principalmente estudiantes. Principalmente para la institución, para las instalaciones. ¿Como qué, por ejemplo? De las instalaciones. ¿Qué te gustaría que fueran? Los aires, que a veces batallan más en tiempo de verano. ¿Batallan qué, perdón? Batallamos con los aires, que muchas veces no funcionan. Ok. Se batalla para... O sea, ¿ahorita todavía las aulas están sin aire? Pues... Sí, no sé la verdad si ya le darían servicio. Pero bueno, ahorita en tiempo de frío ya no ocupamos. No, sí, ya sé que no ocupan. Pero ¿qué otra cosa quieres, qué te gustaría? Equipamiento en las en los laboratorios, o sea, ¿qué es lo que en tu carrera, por ejemplo, qué te hubiera gustado que hubiera? Mejores computadoras, no sé, o sea... Mejores computadoras y un mejor internet, porque la verdad a veces tenemos que hacer tareas o algo así y no nos agarra el internet. No alcanza el internet, perfecto. Bien. Oye, una pregunta, Sebastián. Había Dígame. Antes... Sí, te escucho. Dígame. No, por ejemplo, la parte del inglés, Sebastián, en tu área lo necesitas mucho. ¿Cómo está la universidad ahorita en esa parte de enseñar el inglés? Pues para mí está bien con los teachers. O sea, sí lo estás estudiando, estás estudiando inglés. Perfecto, qué bueno. Tu mensaje final, Sebastián. Tu mensaje final a nosotros, los ciudadanos, a los jóvenes, mujeres y hombres, que de alguna forma a veces sus sueños los ven truncados porque no fortalecen su espíritu. Y tú tienes un espíritu muy grande, Sebastián, admirablemente grande. ¿Qué les dices? Ven, que no se dejen rendir por nadie. Si tienen algo, luchen por conseguirlo hasta el final. ¿Y tu graduación, cuándo te recibes? ¿Qué día es? Viernes 6 de diciembre. Viernes 6 de diciembre. Pues, de verdad, te felicitamos públicamente por este gran esfuerzo, Sebastián. Y ojalá se te cumpla ese sueño de emprender ese negocio. Y todavía, fíjate, ayudando a los demás siempre. Siempre pensando en servir a los demás, Sebastián. Eso es de verdad muy, muy grande. Muy grande, muy generoso de tu parte. Ojalá el negocio te vaya muy bien. Y bueno, a veces emprender un negocio no es tan fácil, pero vas a tener amigos. Cuenta con este espacio de Voz Empresarial cuando quieras lanzar tu negocio o emplearte también, o buscar un empleo, que también es importante. Pues muchísimas gracias. Pues tengo de dos opciones. Tienes las dos opciones, así es. Pues empieza a meter currículos también, Sebastián. Empieza a meter currículos de las empresas, pues para que de alguna forma desarrolles tu preparación, lo que aprendiste en la UTH, y que lo lleves al campo laboral. Muchas gracias, Sebastián, por haber aceptado esta entrevista. Estaremos muy pendientes. Y dile a Marcela, a la doctora Marcela Zazueta, que te dé mi teléfono. Cualquier cosa que necesites, Sebastián, en el sentido de tener un espacio en medios de comunicación, aquí estamos para servirte, Sebastián, para que envíes tus mensajes a toda la gente. Muchas gracias, se lo agradezco de todo corazón. Gracias, Sebastián. Dios te bendiga.
Nosotros vamos a ir, nos vemos, vamos a ir unos mensajes y regresamos. Gracias, adiós. TVD Primera Plana, tu canal. Ready Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar Ready Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor, ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé Yupi! Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real. Entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Regresamos a Voz Empresarial y ya tenemos ahorita conectado a Marco Paz Pelaz. Gracias, Marco. Eres del Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Gracias por aceptar. Sé que andas muy, muy atareado en los medios. Pero muy interesante lo que están proponiendo ustedes, Marco. Están trabajando en la propuesta del Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad en el Estado. Platícanos, ha generado controversia, pero creo que es muy buena. Para nosotros, los que estamos acá observando y en el sector empresarial, es muy buena oportunidad. Platícanos. No se oye, Marcos. No se oye. A ver, no, ¿está aquí o es Marcos? Marco, ¿eres tú? A ver, si te quieres otra vez conectar, Marcos, no se está oyendo. No nos está oyendo, Marcos. ¿Me escuchan? Ah, sí, ahora escuchan. Sí, Marcos, ahora sí, gracias. Muy bien. Primero agradecerte, Aurora, como siempre, tu generosidad de abrirnos estos espacios. Es un tema que si no se conoce es muy fácil confundirse, ¿no? Por eso estamos haciendo este esfuerzo de comunicación, de información, para que la gente sepa de qué se trata. Todos conocemos el grave tema que tenemos, el desafío en materia de seguridad. Si no hay seguridad, Aurora, pues no hay cohesión social, no hay orden, no hay posibilidad, pues, que se desarrolle una sociedad, mucho menos hay posibilidad de hacer negocio. Entonces, sabemos que invertir en seguridad es una buena inversión en materia de competitividad, porque eso crea condiciones para atraer inversión, con ello empleos y mejores salarios. Por eso los empresarios no son responsables de la seguridad pública, ni quieren serlo, pero sí necesitan aportar para mejorar. Hemos avanzado como Estado, pero necesitamos avanzar mucho más, porque este tema es un reto diario, ¿no? Recordemos que en este momento los grupos delincuenciales pues tienen acceso a grandes cantidades de dinero.
Se trata de formar una bolsa de recursos a través de la aportación de las empresas de más de 100 empleados que representan el 3.3% de la base de contribuyentes de 28 mil. Serían alrededor de 900 empresas sonorenses grandes que aportarían para no pegarles a las micros, pequeñas y medianas empresas. Lo aportan solamente las empresas, no tienen ninguna repercusión con los trabajadores, eso es otro tema que hay que dejar bastante claro al respecto. Y con estos recursos, lo que se busca es apoyar proyectos estratégicos que mejoren la seguridad y la competitividad. ¿A qué me refiero? Son proyectos que no están en los presupuestos regulares. El compromiso del gobierno del estado es que los recursos asignados no solamente no disminuyan, sigan creciendo en el tiempo. Es para aquellas inversiones en las cuales no están contemplados en este presupuesto regular y se requieren. Te pongo ejemplos. El estado de Sonora es un estado muy grande. Necesitan mejores capacidades, por ejemplo, de vigilancia y acción aérea. Necesitamos comprar estos famosos helicópteros que ayudan a combatir. Te voy un ejemplo también. En el caso de Nuevo León, tienen 5 de estos helicópteros artillados. Nosotros tenemos 0 helicópteros, ni lo de los normales. Los tienen que andar rentando o pedir a la Marina. El conflicto ahora no se da en las carreteras o en las ciudades, se está dando en las brechas y en los cerros. Se necesita dignificar la policía. A los policías les exigimos mucho, pero no nos damos cuenta que tienen malos salarios, prestaciones. En eso no nos vamos a meter. Pero sí a lo mejor en crear un centro deportivo y de apoyo que esté a la altura de la dignidad que merecen para ellos y sus familias. En Chihuahua está funcionando y funcionando muy bien. Necesitamos hacer esfuerzos con la prevención y atención de las adicciones, contra la violencia familiar que tanto daño está causando como sociedad. De eso se trata. Ahora, estos recursos no van a la licuadora, no se recaudan y se pasan. Van a un fideicomiso específico para su manejo y se ejercen a través de la decisión de un comité mayoritariamente representado por el sector empresarial. Por algo muy sencillo, si los empresarios están poniendo el recurso, pues al menos quieren enterarse de cómo se está decidiendo y qué resultados tiene. Va a haber 20 representantes del sector empresarial y 4 del gobierno, ¿no? Y se busca que sea por proyecto, ¿no? De tal manera que transparentemente y de forma pública se dé a conocer dónde se están aplicando estos recursos, para qué se están aplicando y después en el tiempo saber qué resultados se obtuvieron. Una pregunta. La identificación de la propuesta de valor específica, Marco, ¿cuál sería? ¿A qué te refieres? ¿La propuesta de parte de las instituciones? Así es, de parte en este caso del sector empresarial que dice, bueno, pues como dices tú, no hay recurso que alcance, le tenemos que entrar para asegurar una competitividad. Sin seguridad no hay competitividad, nos queda claro a todos. No, bueno, y además en la coyuntura que estamos viviendo, si no tomamos decisiones a tiempo, pues olvídate, el caso de Culiacán, de Sinaloa, se puede convertir en un caso próximo, ¿no? Entonces claro, tenemos que tomar decisiones a tiempo. Es participar de parte de los empresarios con una bolsa de recursos para proyectos estratégicos en materia de seguridad y competitividad. Estos recursos, ¿de qué sectores van a venir? ¿Del sector industrial, minero, del índice, de la industria de exportación? Principalmente, las empresas que más personal tienen son los maquiladores. Es índice, ¿no? Hay que recordar que esta propuesta está formulada por los organismos empresariales, por el Consejo de Participación Empresarial Sonorense y por los comités ciudadanos, todos unidos al respecto. Y en este momento, pues ya estamos desplegando toda una estrategia de comunicación hacia el interior de las cámaras para socializar esta propuesta, ¿no? Eso es muy importante. Sí, perfecto. Estaba viendo que mencionabas, te estaba oyendo ayer, o así entendí, que según el INEGI, en seguridad pública, creo que se gastan como 5,000 millones de pesos aquí en Sonora, pero el paquete del 2025 viene súper rasurado de seguridad en todo el país. Imagino que nos van a rasurar. Mira, no podemos resolver todos los problemas a la vez, ni son responsabilidad exclusiva de los empresarios, pero sí podemos ir avanzando en proyectos, en problemas específicos, como es el tema de seguridad y competitividad en Sonora.
y es lo que estamos tratando de hacer. Entiendo que hay muchas preocupaciones, muchos sospechosismos, muchas dudas, pero la verdad que lo que tenemos que tener es pasar de eso a las acciones, porque la gente no va a vivir de crítica solamente, va a vivir si tiene mejor seguridad. El INEGI dice que la inseguridad, que es muy cara, le cuesta a los sonorenses al año 5.400 millones de pesos. ¿De qué son? ¿De dónde se integra esta cifra? Pues es lo que tú, yo y cualquier ciudadano tiene que hacer para poner rejas en su casa, contratar servicios de alarma, candados, etcétera, y lo que las empresas tienen que tomar para contratar personal de seguridad. Hay algunas actividades que transportan mercancías sensibles, pues requieren grandes operativos privados de seguridad y tiene un costo bastante importante. Esos 5.400 millones al año me parecen poco. Entonces, para acabar con la inseguridad, la mejor apuesta es la seguridad, Aurora, y es lo que se pretende. No es una propuesta ingenua, se ha medido perfectamente bien que es más barata la seguridad que la inseguridad. No, totalmente, Marco. Yo creo que, como dicen, lo peor que del ser humano es que no haga nada. Pero aquí ayer me enviaron unas preguntas a algunos empresarios, te las voy a compartir, no te voy a decir el nombre, pero como supieron que iba a entrevistarte, me las hicieron. Preguntan, con todo ¿por qué gusto. Ahora que no se tiene confianza, así lo ponen, te voy a leer textualmente, ¿por qué ahora que no se tiene confianza? Chihuahua lo hizo hace 13 años que había una relación de confianza y colaboración, ¿por qué ahora se hace en Sonora cuando realmente lo que carece, no solamente los sonorenses, los mexicanos, es de confianza en la autoridad y en nadie, como que ni siquiera en nuestra sombra confiamos? Es lo que nos están preguntando, ¿por qué ahora? Pues vamos a meternos todos a una cueva entonces, mi querida Aurora. La verdad es que la confianza se trabaja y se trabaja con hechos. Tenemos 6 meses sentados en la mesa con el gobernador y su equipo hasta que logramos diseñar este proyecto. Acuérdate que tenemos 6 años luchando en este fondo y no había caminado porque no había condiciones. Entre otras porque el gobierno quería que se les entregaran los recursos, se metieran en la licuadora y después nos dieran cuentas. Y eso hizo que nos surgiera. Ahora hay condiciones. El gobernador se ha mostrado muy abierto a estas condiciones mínimas, como la mayoría en el comité técnico de parte de los empresarios, que sea para proyectos específicos, que sea para el estado y los municipios. Y la verdad es que la confianza se crea al andar. Se va construyendo paso a paso. Estoy de acuerdo que se pierde de contado con una mala decisión. Pero tenemos que caminar, Aurora. O sea, con todo respeto a quienes tienen duda, los invito a que construyamos juntos, porque si no caminamos juntos, gobierno y sociedad, ciudadanos en este tema, pues la verdad es que somos bastante frágiles y eso facilita las cosas a quienes actúan mal. Ahora te voy a otra pregunta. Dice, ¿por qué no socializaron la propuesta con los empresarios y la decisión están en unos cuantos que no tuvieron la cordura de bajarlo a sus agremiados? O sea, ¿por qué de alguna forma, no sé, al menos los, pero pues estoy viendo que es un determinado número de empleados de 100 para arriba y la mayoría de las cámaras son MIPYMES, ¿no? No, por un lado, y por otro lado no es cierto, se ha estado trabajando con todas las cámaras, si no los presidentes de cámaras no hubieran estado en la presentación y avalando esta propuesta. Claro, hay que llegar a todos y seguimos trabajando para hacerlo llegar a todos los agremiados, en ese trabajo estamos, Aurora, pero la verdad es que la gente es muy rigurosa en algunos temas y no entiende que es todo un proceso. En ese proceso estamos de socializar y de recuperar ideas y demás. Perfecto. Si están acabando, otra pregunta, con los fideicomisos, ¿quién nos va a asegurar que ese dinero se va a respetar, se van a respetar los fideicomisos? Pues la actual administración de la 4T pues ha atropellado, se ha desaparecido cuanto fideicomiso se le ha puesto enfrente. ¿Cómo garantizar y blindar este? Antes como antes, ahora como ahora, como decía el indio Lloreme. ¿A qué me refiero? Sí, hubo un tiempo en que desaparecieron fideicomisos, pero este se va a crear, es un fideicomiso nuevo y está aceptado por el gobernador. Va a haber un decreto para crear este fideicomiso público, porque de pronto también dicen cosas que no son ciertas. Es que va a ser un fideicomiso privado,
creado en lo oscurito, porque los empresarios quieren crear su propia Secretaría de Seguridad Pública privada. Mentiras, pues, menos, más alejados que eso no podemos estar. Esa es una responsabilidad de los gobiernos. Lo que queremos nosotros es reforzarlos, apoyarlos. Se va a crear un fideicomiso público. Eventualmente pudiera el gobierno tomar una decisión, pero tampoco estamos mancos, mi querida Aurora. En caso que fuera así, vamos a pelear jurídicamente para que eso no suceda. No vamos a permitir que se desvíen los recursos. ¿El fideicomiso quién lo integraría, Marco? Está pensado que sean 20 representantes del sector privado propuestos por los diferentes organismos empresariales a nivel estatal, con representación de las diferentes actividades económicas y de los diferentes municipios, y 4 representantes del gobierno estatal, entre ellos el secretario de Hacienda, por ley tiene que estar ahí, el secretario de Seguridad Pública, el fiscal general de Justicia y el secretario de Economía, porque tiene que ver con temas también de competitividad. Excelente. ¿Ya tienen algunos proyectos ya visualizados, integrados? Porque esto sería, como dices tú, este recurso de juntarse, de este fideicomiso, sería para proyectos específicos. ¿Hay algunos ya perfilados? Bueno, nos han hablado de parte del gobierno del estado de necesidades que tienen el parte del gobierno del municipio de Hermosillo. Por ejemplo, el gobierno del estado dice, necesitamos estas aeronaves especializadas, drones y demás. Necesitamos también crear bases operativas para acercar la seguridad a los puntos críticos y tener capacidad mayor de acción y en menos tiempo. Por ejemplo, el gobierno municipal ha planteado la necesidad de tener cámaras de videovigilancia inteligente en el municipio y estas cámaras corporales en los policías para evitar malas conductas. Vamos avanzando. Creo que hasta que no se dé certidumbre de que este fideicomiso se puede integrar, ya nos presentarán los proyectos concretos. Pero la idea es que sí hay necesidades que rebasan las posibilidades presupuestales de los gobiernos. ¿Qué es lo que más preocupa al sector empresarial en concreto que ustedes están identificando ahorita, Marco? Uf, te diría muchas cosas. Pero principalmente este problema... ¿Mande? ¿Cuáles son los retos o en este caso lo que preocupa al sector empresarial más reiterativo que tú has detectado pues cuando vas a los medios de comunicación, lo que te platican? ¿Qué es lo más reiterativo del sector empresarial en relación a la creación de este importante? Hay varios retos. Estamos viviendo un problema de desintegración dentro de los diferentes grupos criminales y esto está generando pues que haya mucha violencia. Necesitamos más, se plantea más información de inteligencia para ver cómo operan y poderlos atacar de forma más, más efectiva. Se plantea también la necesidad de profesionalizar nuestras policías, que tengan mejores condiciones, mayor dignidad. Aurora, a veces les pedimos todo a los policías que arriesguen su vida por nosotros, pero no nos damos cuenta que están mal pagados, que no tienen equipos suficientes, que sus familias no están respaldadas. Por ejemplo, en Chihuahua, que es el ejemplo que estamos tomando, se tiene un centro de apoyo familiar que tiene todas las diferentes condiciones de un club deportivo de primer nivel, donde a las familias se les cobran 300 pesos al mes por asistir. El único requisito es que no estén involucrados los policías en un tema disciplinario, porque solamente esto es optativo para quienes andan cumpliendo con la ley. Estos son los temas, dignificar las policías, principalmente estatal y municipal, y evitar pues daños a través del uso de inteligencia. Tal vez son los temas más recurrentes que se plantean desde el sector empresarial. Y ya después tienen temas específicos en el Valle del Yaqui, el tema de cómo les están pegando a los campos de agrícolas, el crimen organizado, la delincuencia, igual que aquí en la costa de Hermosillo, las empresas mineras, el transporte de minerales de alto valor, etcétera, ¿no? Perfecto. Yo creo que, como dicen los que saben, lo peor es que no se haga nada. Hay un ejercicio inteligente, como ustedes tienen trabajando mucho tiempo, y ojalá que la sociedad no deje a la inercia, pues, porque a fin de cuentas el no querer aceptar un problema pudiera ser, sobre todo cuando la gente me dice, pues no, es que el gobierno tiene un dineral para seguridad, pero las consecuencias nos llegan, como en Culiacán. Yo tengo muchos amigos en Culiacán, yo soy del sur del estado.
Vaya, yo me desarrollé más en Culiacán que aquí, que en Hermosillo, que ahora, pues, ahora tengo mi vida aquí en Hermosillo, pero en Culiacán tengo muchos, muchos amigos y su vida ha sido una tragedia, una verdadera tragedia. No, imagínate, no pueden salir después de las 6 de la tarde a la calle, porque es peligroso. Los negocios están quebrando. Las escuelas están tomando medidas radicales para evitar poner en riesgo. Se rompió toda la vida social, la cohesión social. ¿Vamos a esperar que eso pase en Sonora para reaccionar? Pues yo creo que sería un grave error. Hay que tener sensibilidad y compromiso. ¿Cómo se camina, mi querida Aurora? Pues caminando, haciendo el esfuerzo, generando experiencia, diálogo, construyendo juntos, que es lo que estamos haciendo con el gobierno de Estado y con los gobiernos municipales. No, totalmente. ¿Qué es lo que sigue ahorita, Marco? Ya ahorita están tratando, están socializando ya más abiertamente la información. ¿El llamado cuál es y qué sigue? Mira, hay dos procesos. El proceso formal que se propone en la ley, en la reforma de la ley de ingresos, pues esta contribución adicional por parte de las empresas de más de 100 empleados tendrá que ser aprobado en su caso por el Congreso. Una vez que es aprobado, se tendrá que emitir el decreto de creación de este fideicomiso público y echar a volar el fideicomiso y abrir las convocatorias para la asignación de los recursos. Pero en paralelo, estamos en una intensa gira por todo el estado, hablando con todos los empresarios para socializar este tema y convencerlos, pues, de esta aportación. Pues, Marco, muchísimas gracias por tu apoyo en tratar de esclarecer y como dices tú, van a seguir trabajando y socializando. ¿Qué tiempo le das tú para que realmente el fideicomiso ya sea una realidad? Pues mira, hay mucho trabajo que hacer, administrativo, jurídico, normativo, pero ya llevamos mucho avance. O sea, tenemos la propuesta del decreto de creación del fideicomiso público. Tenemos las reglas de operación ya listas para que no haya ninguna duda de que se va a manejar con honestidad y transparencia y el cuidado y el rigor necesario. Tenemos el apoyo de la gente de Chihuahua, del fideicomiso, que tiene 13 años funcionando y muy bien. Quisiera que platicaran con la gente de Chihuahua, no solamente los empresarios, las autoridades, para que vean el impacto que ha tenido este fideicomiso y qué es lo que estamos construyendo para Sonora. Tenemos la asesoría de organizaciones nacionales especializadas como México SOS. O sea, nos estamos preparando con todo el cuidado y rigor y responsabilidad. Es un tema complejo, pero es mucho más compleja y preocupante la inseguridad que no vamos a permitir que en Sonora nos haga presas. Sí, yo me acuerdo de México SOS cuando le decía a los mineros que se pararon una reunión que fue aquí en el Gran Quino, decía el amigo, dice, necesitamos una policía minera, lo que necesitan, dice el amigo, es reunirse, tener una visión compartida, alinearse y trabajar precisamente, dice, en un esfuerzo de seguridad, de alguna forma, dice, porque nosotros en los diferentes estados no hemos trabajado, la ciudadanía obliga, entre comillas, o persuade, promueve, motiva a la autoridad a actuar. Se nos olvida que el gobierno es nuestro. O sea, este estado, este municipio, es de nosotros los ciudadanos. Por eso tenemos que involucrarnos en las decisiones públicas y hacer equipo con los gobiernos para tener mejores resultados. Yo no sé quién crea que los gobiernos son entes diferentes, ajenos a la sociedad. Al contrario, son nuestros y tenemos que trabajar juntos para lograr los resultados que queremos. Es muy fácil criticar, Aurora, sencillo. Pero eso no resuelve nada. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Marco, y de verdad, mucho éxito. Vamos a estar muy pendientes si tienes esta plataforma de Voz Empresarial, pues para estar expresando los avances de este importante proyecto, este importante fideicomiso, y que qué bueno que haya proactividad en los ciudadanos sonorenses y sobre todo los empresarios. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a ti, y siempre estaremos a tus órdenes y agradecidos por los espacios. Al contrario, Marco, muchísimas gracias. Nosotros vamos a mensajes. TVD Primera Plana, tu canal.
Fidelity Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé Yupi! Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Pues ya ven, ya está cerca el Thanksgiving, estoy viendo aquí, la gente ya sabe en los chats, ¿no? Día de Acción de Gracias mañana, jueves 28 de noviembre, del 24, perdón, viene el Thanksgiving. Habrá saqueo de tiendas en todo Estados Unidos en el Thanksgiving Day. Pues la gente realmente en Estados Unidos, pues es la Navidad en Estados Unidos, ¿no? Es diferente a lo que nosotros, celebramos. Pero bueno, el punto es que la gente en Estados Unidos, pues, ¿de qué viven? Del consumo. De eso vive el mercado, del consumo. Y pues, es un punto importante. La gente deja de verdad, es impresionante en Estados Unidos cómo el Thanksgiving es una fecha tan valiosa, tan representativa, y todo mundo, quién sabe cómo le hará, no tendrá dinero, pero hacen esa cenita que de alguna forma los representa cuando vinieron los ingleses para acá, a Estados Unidos, y tomaron, en fin, recordar toda esa historia. Y nosotros los mexicanos ahorita, está bien el Black Friday también, que es la parte también en lo que es en los mexicanos para comprar. Estaba viendo ahorita en Estados Unidos, perdón, este Buen Fin, que fue un puente largo en Monterrey, en Nuevo León, cómo iban inclusive de Tamaulipas para acá, y cómo de verdad los narcos les impedían que se acercaran a la frontera, y cómo la gente, fíjese para que vea que la gente es muy inteligente, hacía una bola de maniobras. Ah, pero iban a Estados Unidos, ellos querían pasar. Cerca de 5 horas estuvieron cruzando para Estados Unidos, para McAllen, para todas esas partes de allá. Pero me llamó la atención cómo los narcotraficantes o la gente malosa en carreteras internacionales, y el gobierno quién sabe dónde estaba, ¿no? Ya saben, ¿no? En precisamente en el Buen Fin, ¿no? De vacaciones. Pero la gente se daba la maña para seguir en caravanas y para seguir a Estados Unidos a comprar. 5 horas tardaban, ¿eh? Para pasar para el otro lado, para que vea que nosotros los mexicanos somos un país consumista de corazón, nos encanta gastar lo que no tenemos, y vivimos una vida que no existe más que en la cabeza de nosotros, y que de alguna forma al menos nos hace felices por un momento, porque después cuando vengan las tarjetas de crédito a cobrarnos con 75% de intereses anuales, ahí viene la amargura, pero por lo pronto vivimos momentos felices. El mexicano siempre ha sido así. El mexicano vive la hora. Hoy, 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 te dice. Pero bueno, vienen tiempos complejos para el 2025, vienen muchos asuntos
incremento, dicen que no de impuestos. Claro que hay muchos incrementos de impuestos para el 2025. No se viene un crecimiento fuerte. De verdad, la gente tiene que cuidar sus recursos. Las cosas no están bien. Nunca han estado bien en México, ¿no? Pero ahorita vienen situaciones complejas. Unos avisan que hay tercera guerra mundial, que va a haber y que no va a haber. Pero el solo hecho de tener esos resortes jalados en Rusia, por allá, con Ucrania, le va a pegar al mercado local, le va a pegar al mercado mundial y las cosas se van a encarecer. Así que, por favor, no te aloques. Sé consciente de tu gasto en este final de año. Guarda o simple y sencillamente lo que recibas, paga tus deudas y lo que tengas, guárdalo porque pueden venir vacas flacas en el 2020-25. El presupuesto está bastante, aunque diga Ramírez de la O que es prudente y ¿cómo se llama? Irrealista, ni prudente ni realista, porque la mera verdad está demasiado positivo. El dólar a 18 pesos, está en 20.40, o sea, el petróleo, las tasas de interés, en fin, ya saben, el mundo paralelo de los otros datos continúa en el segundo piso de la continuidad actual. Pues se nos acabó el tiempo, atrévete a ser grande, es una elección de vida. Nos vemos mañana, viernes, ya nos acabó la semana, ya está noviembre a punto de terminar.